esto sí que es vida. ¿A dónde vamos a ir este verano? Voy a ver si me puedo robar un buen sándwich de milanesa de la rotisería. Eso hacemos todos los años. Podríamos ir a otro lado. Los humanos le dicen turismo. El que va a hacer eso es mi dueño. En teoría, a mí me toca cuidar la casa. ¡Ey! Los invito a quedarse un día. Vamos a ser reyes. Siempre y cuando mi dueño se acuerde de dejar suficiente papel de diario en el suelo. Este año podremos escaparnos, seguir la ruta y ver qué encontramos de nuevo. No. Conmigo no cuenten. ¿Por qué no? No es tan fácil para la mascota viajar. Tenemos que tener el permiso de nuestros dueños. Además, mi responsabilidad este verano es cuidar la casa. Y se acabó. Sos. ¿Por qué me trajiste? ¿Viniste? Vengo de turismo, a conocer un poco más vuestro planeta y a sacar a pasear a Libelia. ¿Alguien como yo? ¿Conoces un buen lugar en este sector para conocer y pasar el rato? No, a decir verdad no, pero toda la provincia es buena para hacer eso. Yo nunca salí de vacaciones. No hay problema. ¿Qué es eso? ¡Está vivo! ¡Mejor vámonos! Espera un momento. Quiero acariciarlo. ¿Acariciarlo? ¿Estás loco?
parece porquería extraterrestre. Voy a Nirvana. ¡Es una tragedia! ¡Una catástrofe! ¡La fiebre del chancho! ¡La fiebre del gato! ¡Calma, calma! ¡Venimos en son de paz! Estábamos bien, hasta que llegó la peste. Disculpen que los molestemos. Necesitamos ayuda. Ya sé que justo estaban descansando. Y por cierto que estábamos muy a gusto. ¡Tienen que venir a ver esto! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! Creo que tiene un poquito de indigestión. Eso es todo. ¡La fiebre del chancho! ¡La fiebre del gato! ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Nos arriesgamos a moverlo? Por favor, arriésguense. Nomás tengan cuidado. No vaya a ser muy contagioso. ¿Entonces qué hacemos? Tenemos que comunicarnos con el coronel. Él es el único que puede tener la solución a esto. No sabía que acá vivía el famoso coronel. No. No vive acá. Y ahora pongan sus patas donde las pueda ver. ¿De parte de quién? ¡Hammer! ¿Contraseña? Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Elpe. Estos dos gatos encontraron a uno de los suyos contagiado de una rara peste. ¿Qué hicieron con él? ¡Lo aislamos de todo contacto! Perfecto. Que quede entre nosotros. Tenemos que averiguar qué le pasó. Así evitamos que la peste se propague. ¿Por dónde comenzamos? Empecemos por interrogar al damnificado. ¿Lo tienen ahí adentro? Elga encontró la casa y nos la prestó. Dile a Elga que salga, ya trajimos ayuda. Ella ha estado cuidando a Michi. Se llama Elga. El gatito. Mucho gusto. Yo soy Elpe. Elpe Rito. ¡Ella es la señora Elsa Pito! ¡Hoy es su cumpleaños! Bueno, bueno. Hechas las presentaciones, vayamos a ver al paciente. Flipbook, quédate a vigilar afuera. ¿Quién es el encargado de la seguridad en este planeta? Buscamos a uno de los nuestros, una menor de edad que escapó hacia la Tierra y llevó a su mascota. No, no la hemos visto. Igual, el planeta es bastante grande. Sabemos que está en esta región. La criatura estuvo en contacto con ellos. Tenemos reglas para cuando se viaja con mascotas. Por precaución. Ahora, una mascota extraterrestre ha entrado sin permiso y ha contagiado a este gato. Nosotros también tenemos esas reglas.
Por eso, tratamos de rastrearlos cuanto antes para frenar un posible foco epidemiológico. Si pudieron encontrar el rastro en este gato, entonces también hallarán su nave perdida. Pensamos que este rastro era de la nave LOL. Gastamos mucha energía siguiéndolo. Pero no hay problema. Creo que aún tenemos suficiente batería para una nueva búsqueda. Además, sabemos dónde comenzar a buscar. A mí me parece que esto es una cámara oculta. En cualquier momento cae papel picado por todos lados y nos regalan 3 televisores de plasma. Nosotros también sabemos dónde comenzar. Hay que interrogar al gato. Tenías razón, terrícola. Este lugar es el paraíso. Siempre quise venir a esta parte, pero mi amigo no me dejaba. Si todos los sitios de la Tierra son tan bellos como este, hay que ver más. Irelia, ¿por qué tiras tus juguetes? Costaron un dineral. Más vale de que empeces a cantar. La luna y las estrellas. ¡Ay! No, estás desafinando. Y digo yo, ¿es necesario golpearlo en un interrogatorio? Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Ni que estuviéramos en un programa de televisión. Está bien. Que sea de la forma aburrida. ¿Dónde encontraste el objeto, gatito? En la cañada. Podría no haber funcionado. Omae wa mou shindeiru. Mugre, el cachorrito. ¿Dónde está él? No sé. No lo he visto en todo el día. Lo último que hablamos fue de las vacaciones. Quería viajar no sé a dónde. Esto se complica cada vez más. Los gatos son los que están más cerca de esa zona. Que hagan una búsqueda a fondo. ¿Qué es lo grave? Si el cachorro quería viajar y aparece una nave que lo puede llevar a cualquier parte, ¿qué pensás que haría? Agravado el asunto con que están propagando una peste desconocida para nosotros. Dejemos la moraleja para después. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ve con Flipbook hacia las afueras de la ciudad y espérenme. Tengo que ir a hablar con los otros perros. Buscamos en cada árbol, bajo cada roca, cada raíz. Y ni rastro ni nada. Tengo malas noticias para Mugre. Ningún cachorro de perro que haya sido secuestrado por marcianos
ha vivido para contarlo. ¡No hay que darse por vencido! Michi Feliz necesita la cura. ¡Aún hay esperanzas! Una esperanza muy lejana. ¡Cobarde! Si no fueras tan egoísta, nos ayudarías. El gato psicólogo ha visto el platillo volador. ¿Qué caso? No los vamos a poder alcanzar. Deben viajar a la velocidad de la luz y eso. Eso no es el problema. Mientras tengamos el rastreador y una pista, es suficiente. ¡Qué rastreador! ¡Se le acabaron las pilas! Flipbook. ¿Ese perro? Tiene la nariz más poderosa del planeta. Bueno, de la Argentina. Pero del planeta en breve. ¿Por qué no lo dijeron antes? Quería estar seguro de recuperar la pelota que tocó el gato. La hallé. Debe hallarla también. Entonces, si él la huele, va a encontrar a la nave. Eso creo. ¿Qué estamos esperando? ¿No tendrás alguna cosa para hacernos invisibles? El plan de pago en el que la sacamos no cubría nave con modo invisible. Apenas si nos alcanzó para la velocidad de la luz. ¡Y un show de luces! ¿Saben en tu casa que sacaste la nave? ¡Ey! ¡Miren lo que encontré! Un ratito con eso. Mientras tanto, tengo que calibrar el obturador. ¿Qué me está pasando? ¡Auxilio!